Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy aquí, ¿eh? estoy aquí. Estoy aquí, estoy subiendo. Estoy subiendo las escaleras, pero es que me cuesta... Me cuesta mucho subir las escaleras porque... ¡Ay! Porque estoy muy viejo. Ey, me estoy haciendo, me estoy haciendo viejo. Me estoy haciendo viejo y... Y además es que no... No estoy, no estoy nada en forma, ¿eh? No estoy nada en forma. Vengo. Vengo del supermercado. Vengo del supermercado. ¡Ah, ah, ah, ah! Mm. Por cierto, por cierto, por cierto. Quería hablaros del supermercado. A ver, a, ver si, a ver si me veis bien. Me veis bien, ¿no? Estoy guapo. Bueno, es que... Hace calor, ¿eh? Bueno, no hace calor. Hace frío, hace frío, pero al sol, al sol... Hace muchísimo calor, ¿no? En fin, que total, que vengo vengo del supermercado. Está todo está todo por las nubes. Está todo por las nubes. No he comprado nada, eh, no he comprado nada. Os voy a enseñar, os voy a enseñar lo que he comprado. Bueno, perdonad un poco, perdonad un poco el desorden, ¿eh? Está todo está todo está todo patas arriba. Es una expresión muy bonita que a mí me gusta mucho patas arriba. Patas arriba. Bueno, está todo patas arriba. Voy a poner, voy a poner aquí la cámara. ¿Me veis? ¿Me veis bien? ¿Sí? Bueno. Oh, estoy, estoy hecho polvo, estoy muy cansado. Es que ya, ya estoy, ya estoy viejecito, ¿eh? Bueno, todavía no, todavía no estoy muy viejo, pero un poco, ¿eh? Un poco. Eh, ya no, en fin, no tengo, no tengo 15 años, ¿eh? No tengo 15 años ni tampoco 30. Está todo, eso, eso es lo que yo os quería decir, que, que pierdo el hilo, ¿eh? está todo por las nubes, por las nubes. A ver, voy a poner, voy a poner la cámara aquí un poquito para que me veáis más cerca. A ver, venid, venid, venid aquí, venid aquí conmigo. Venid aquí conmigo, chicos, aquí, perdonad, ¿eh? perdonad un poco, el, perdonad el desorden, ¿eh? perdonad el desorden. Perdonad el desorden... ¡Uy, qué barriga! Me, me, veo la me veo un estómago enorme, ¿no? Tengo una barriga muy grande, tío. Estoy, estoy engordando, ¿eh? Estoy engordando. No como nada, tío. No como nada. No como nada. No bebo alcohol. Eh, yo no como dulces. Eh, 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 bueno, yo eh, eh, dejé, dejé, dejé de comer dulces, eh, en fin, hace muchísimos años, porque me, me, hace, me hacen daño a los dientes y a las muelas. Y, y, y al peso, claro, y al peso. Además que el azúcar, el, azúcar, el azúcar no es bueno, ¿no? Total, no sé por qué os estoy contando esto. No tiene ninguna importancia. Son cosas mías privadas. Pero en fin, ah, sí, el estómago, que tengo una barriga enorme. A ver, voy a poner la cámara un poquito mejor, así, para que me veáis bien. ¿eh? Me gusta que se vea, en los vídeos, en los vídeos me gusta que se vea esa lámpara. ¿eh? Esa lámpara es muy bonita. ¿eh? Me gusta que se vea esa lámpara. Eh, muy bonita eh, <laughs> bueno la compra chicos he estado en el supermercado he estado, no he comprado nada no he comprado nada está todo por las nubes está todo por las nubes mira 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 tomates tomates no no sé no recuerdo el precio no recuerdo el precio pero los tomates cuestan. ¿m? Los tomates cuestan un ojo de la cara, ¿eh? Un ojo, un ojo de la cara. ¿eh? Un ojo de la cara quiere decir que cuestan muy caro, ¿no? Pues, ¿sabes? cuestan muy caro. ¿Y qué más? ¿Qué más he comprado? No he comprado nada. ¡Ah! Uh! Mira. Los aguacates, eh, Los aguacates. ¿eh? Los aguacates. Había una oferta, ¿eh? había, había una oferta en el supermercado y he comprado, he comprado estos aguacates, porque normalmente están muy caros, están por la nube, cuestan un ojo de la cara, ¿eh? Sí, no, yo no me, yo no me puedo permitir comprar eh, aguacates todos los días, ¿no? En fin, ya está. Bueno, algunas cosas más. Muy poco, tío, muy poco, muy poco. En fin. Eh, por cierto. Por cierto, ahora, 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 ahora recuerdo que yo, yo quería contaros algo, aparte de este tema, aparte de este tema de, de del, del precio de, de las cosas en el supermercado. Es que, uy, tengo las gafas, tengo las gafas muy sucias, chicos, tengo las gafas muy sucias. Un momento, un momento, no quiero, no quiero que penséis, no quiero que penséis, a ver, voy a poner la cámara un poco más cerca. Que es que me veáis bien así, ¿eh? así, así, ¿me, me veis bien? Si sí, no, me veis bien, vale. Me voy a me voy a limpiar las gafas, tío. Mira, eh, eh. Me imagino, ¿eh? me imagino que estaréis, ¿eh? estaréis pensando. Estaréis pensando que está muy sucia, ¿no? Digo, este tío, este tío es un guarro, ¿no? Este tío es un guarro, es un cerdo, ¿no? Guarro, cerdo, ¿eh? es lo mismo, ¿no? Bueno, eh, chicos, chicos, que quería deciros algo importante, sí, algo importante. ¿Qué era? Es que, ah, sí, 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 sí. Es que ahora caigo, ahora caigo, ahora caigo. Que todas estas expresiones que yo uso, ¿eh? que cuesta un ojo de la cara, o está por las nubes, ¿eh? todo, todo ese tipo de expresiones, son muy bonitas son muy bonitas, pero eh, no, no hay que usarlas todo el tiempo, ¿vale? No hay que usarlas todo el tiempo. Eh, estas expresiones, bueno, a los estudiantes de español les gusta les gusta mucho usar estas estas expresiones porque no sé mmm, sí no, no, es mira no sé no sé por qué <laughs> no sé por qué pero es así, ¿no? Eh, eh, a los estudiantes les encantan estas expresiones. Y he visto, me he dado cuenta, me he dado cuenta de que mucha gente las usa, las usa muy a menudo, muy a menudo, demasiado, demasiado a menudo, demasiado a menudo. Perdonad todo este movimiento de la cámara, pero es que. Eh, no me veo bien. Mira, mira, mira cómo estoy sentado. Mira cómo estoy sentado. Estoy horrible. Estoy horrible. Pero así esto no es profesional. Me tengo que sentar mejor. Es que yo Tiendo, tiendo a, a, a estar inclinado, ¿no? Cuando me siento, me inclino hacia adelante, ¿vale? Con la espalda así, doblada. Muy feo, muy feo, muy feo, tío, muy feo. Hay que estar así, derecho, ¿no? Hay que sentarse derecho, ¿vale? ¿Eh? Esto es mucho mejor, ¿eh? Mucho más profesional, ¿vale? Así con las manos así. ¿Qué estaba diciendo? Que ya no, no, no recuerdo lo que estaba diciendo. Que... Ah, sí, sí, sí. Que a los estudiantes les, les encantan, les encantan estas expresiones, pero realmente, realmente no hay que usarlas demasiado. No hay que usarlas demasiado porque, mira, estas expresiones son como, son como la sal, son como la sal, son como la, la salsa. La, la sal la salsa de, de una comida no no puedes comer no puedes comer solamente no puedes comer solamente eh, especias o, o sal o, o sabes o eh, hierbas eh, aromáticas no no <laughs> hay que comer alimentos no entonces lo importante del idioma los ingredientes importantes del idioma son las estructuras, las estructuras, las estructuras importantes, ¿no? Tener que volver a dejar de creer que me parece que. ¿Mm? T -t Todas esas cosas son los bloques importantes, los ingredientes, ¿no? Cuando estás haciendo una, una comida necesitas las patatas, los garbanzos, las zanahorias, ¿no? eh, en fin, la carne, el pescado. Esos son los ingredientes importantes. Los verbos, ¿eh? los verbos, los las preposiciones. Pero en fin, to, todas esas estructuras muy importantes, muy importantes. Estas expresiones coloquiales como costar un ojo de la cara, eh, es pan comido, eh, en fin, ya entendéis, no, estar en el quinto pino, tener la mosca detrás de la oreja, todas estas expresiones son muy bonitas, digamos que añaden, añaden color, añaden sabor a, a la conversación. Pero no pueden ser el ingrediente principal, no puedes hablar, no puedes hablar eh, usando simplemente estas expresiones, no, eso, en fin, es como, es como si pones, como si pones demasiada sal en una comida, ¿no? Yo, por ejemplo, por cierto, por cierto, por cierto, he comprado, he comprado sal que, 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 que que, en fin, que está también está también por las nubes ¿eh? Eh, la sal cuesta, cuesta cuesta todo un ojo de la cara tío cuesta todo un ojo de la cara la sal también en fin pero claro no puedes poner no puedes poner sal no puedes poner sal eh, en fin no puedes poner demasiada sal si no pones sal ¿sí? si no pones ninguna sal la comida se puede comer alimenta vale y a mucha gente a mucha gente le, le, le gusta la comida con muy poca sal, ¿vale? Eh, a otra gente le gusta con un poquito más de sal. Puedes poner también, puedes poner también <laughs> pimienta, ¿no? Pimienta molida, ¿eh? pimienta, ¿vale? Pimienta, ¿no? Trun, 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 pimienta. <laughs> bueno, puedes poner sal, pimienta, puedes poner orégano, puedes poner un montón de, de especias, de... De hierbas aromáticas, de, de salsa, de en fin, lo, que, lo, que, lo que tú quieras. Pero si pones demasiado, ¿m? Si, pones, si pones demasiadas especias, si pones demasiada sal, pues claro, la comida, la comida está salada o está muy picante. no En no, fin, hay, 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 hay alguna, algunos platos que los comes y necesitas estar bebiendo agua todo el tiempo porque... Eh, ¿Eh? Eh, están demasiado salados, ¿no? Están demasiado salados. Entonces, eh, bueno, pues mm, mi consejo, mi consejo, es que me pierdo, ¿eh? estoy pensando en demasiadas cosas. Mi consejo es que no uséis estas expresiones demasiado. ¿vale? Estas expresiones son muy bonitas. Lo importante, cuando eres estudiante, lo importante es entenderlas. ¿Mm? Lo importante es entenderlas. Lo importante es que las entendáis pero no os preocupéis por usarlas porque primero ah, primero claro, primero porque si se usan demasiado la conversación no es natural, la conversación no es natural. Y además hay que saber usarlas muy bien porque no se pueden, no se pueden usar en fin, son expresiones muy coloquiales que hay que usar en determinadas situaciones, con determinadas personas, en determinados momentos, en determinados contextos, con un tono de voz adecuado. Si eres estudiante... No deberías forzarte, ¿m? no deberías forzarte. Si te viene de un modo natural, si te viene de un modo natural, bien. Pero no, no, no te esfuerces por decir estas expresiones necesariamente, ¿vale? Eh, son muy útiles, son muy útiles para gente, por ejemplo, que vive que vive ya en España o que va muy a menudo a España. Entonces, si tú vas mucho a España, eh, claro y quieres, eh, quieres hablar con tus vecinos, con la gente de la tienda, y quieres usar estas expresiones, bien, entonces poco a poco las puedes ir introduciendo. Pero claro, hay que tener cuidado de cómo se usan, ¿no? No sé, por ejemplo, a, al dependiente de la tienda, al, a, a, al señor que trabaja en la tienda, o a, o a la chica que trabaja en, en, en el supermercado, no le puedes decir... Eh, perdona, chica, eh, todo, está, todo está. todo cuesta un ojo de la cara, todo está por las nubes. No es, no es la persona adecuada para decirle eso, ¿no? Eh, puedes decirle, tío, estoy buscando, o quiero, o, eh, quiero unas patatas, un, o unas zanahorias eh, eh, un poco más baratas, un poco más económicas, ¿no? Eh, estas son muy caras, ¿no? Pero no le puedes decir, estas, estas patatas cuestan un ojo de la cara. Esto es demasiado informal para, esta, para usar en esa situación. ¿no? ¿Entendéis? Entonces, esto pasa con todas las expresiones. Hay algunas que son incluso muy vulgares, ¿vale? Que se refieren al sexo, a la religión. Y entonces, bueno, se usan mucho, se usan mucho en español pero claro, hay que tener cuidado de con quién las usas y en qué situación. ¿no? entonces, como digo, yo creo que está muy bien, está muy bien entenderlas. está muy bien entenderlas porque se usan mucho. está muy bien entenderlas. y tú, como estudiante bueno, tienes que tener cuidado. solo, solo deberías usarlas si te sientes cómodo, vale si sabes bien cómo se usan, en qué situaciones las puedes usar y, y en fin. Y, pero sin, sin exagerar, ¿vale? Sin exagerar. Son muy bonitas, pero no, no hay que exagerar, ¿sí? No hay que exagerar. Además porque nadie, nadie espera, nadie espera que un extranjero, que un extranjero use estas expresiones, ¿no? Yo en inglés, por ejemplo. Cuando digo algunas expresiones eh, típicas inglesas, muy coloquiales, muchas veces la gente se ríe, ¿no? Dice, porque no se esperan, no se esperan que un extranjero, que alguien que habla inglés como segunda, como segunda lengua, use ese tipo de expresiones tan coloquiales, ¿no? No, no es lo que uno espera. Entonces, entonces digamos que no es necesario no es necesario, ¿vale? No es necesario, pero es importante conocerlas, es importante reconocerlas. Chicos, eh, no me enrollo más, no me enrollo más porque tengo que ponerme, tengo que ponerme a, a cocinar porque tengo, tengo hambre, ¿vale? Tengo hambre eh, y nada. Eso es, eh, ese, es el, ese es el mensaje de hoy, ¿vale? Ese es el mensaje de hoy. Hay que usar las expresiones eh, idiomáticas, estas expresiones, se llaman expresiones idiomáticas, eh, con moderación, con Moderación. Un poquito, un poquito, ¿eh? como la sal, un poquito está bien, pero sin pasarse, ¿eh? sin pasarse. Nos vemos. Hasta luego.